nombre? Juan Morales Zúñiga. Vemos que hace trompos. Trompos, valeros, yoyos, llaveros, palos para las tortillas diarias. No, hacemos como unas 10, 15 artículos. ¿Quién le enseñó a los niños? Yo solo, viendo como tú hay. Sí, así fue. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo todo esto? Arriba de 44 años. ¿Sigue teniendo el mismo auge o ha disminuido? Ha bajado mucho. ¿A qué crees que se deba? Pues porque los chiquillos ya no juegan. ¿Por qué juegan? Con el celular. ¿La tecnología ha venido de personas? Tiene más de 30 años. Mira, cuando te voy a hablar aproximadamente hace 30, 35 años, yo hacía por año como unos 200 mil trompos o más. Y todo se vendía. ¿Quién compraba los trompos? Pues para donde quiera, tengo clientes por donde quiera. No. Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, todo eso. Sí. Es más, estuvimos mandando allá para Mérida, Yucatán, hasta allá. Y luego Costa Rica, Naranjo, Veracruz, Victoria, Ciudad Mante, Ciudad Valle, Matehuala, Monterrey, Laredo, Saltillo, Reynosa, Matamoros, nombre, todo eso. Pues todo se vende, de poquito, pero todo. Todo tiene salida. Pues de aquí soy. Pues. Pues mira, aquí ha venido hasta presidente de la República, a este tallercito. Han venido diputados, han venido alcaldes, han venido de todo. Parece que fue Salinas de Gortari que vino. Hace algunos años. Yo lo veo que usted trabaja con mucha precaución, con mucho cariño. Ah, sí. No sé si tú te hayas fijado, cuando le hago así, sale el chorrito de acerrín, eso me emociona a mí. Le hago esto, esta forma, así, está saliendo todo esto, esto se levanta el chorrito. O sea, te emocionas al ver eso. Bueno. Como antes hubo un poco de más demanda, pues ahí preparé, tuve 6 de familia. 5 se prepararon. ¿Les dio educación? Sí, estudiaron. El mayor estudió técnico electricista, se recibió y luego me dijo que quería estudiar licenciado en contaduría y administración, algo así. Y tiene las dos carreras. Los otros, nomás secretarios. Sí. Y el otro no, agarró lo mismo que yo. No quiso estudiar. ¿Usted qué mensaje le daría a los jóvenes que también andan viendo en que se acomodan, que les gusta o que si no? Es que aquí lo que pasa es que este trabajo es muy mugroso y por eso no se quieren enseñar muchos. Porque te llenas todo de aserrín y pues ahorita tú sabes que quieren nomás andar bien a la línea. Y aquí no sale ese embarroscado de polvo. Pienso yo que por eso no. ¿Qué mensaje le das a los jóvenes? Pues, no sé, en primer lugar, no sé si que se preparen, que estudien, porque eso, trabajar como uno aquí, pues uno, como quien dice, ya la hizo. Pero ellos, quién sabe qué les irá a tocar. ¿Verdad? Entonces, pues si tienen la manera de estudiar, pues que estudien. Y si quieren, yo, uno de ellos no quiso estudiar, entonces lo mandé yo a la escuela, a Linares, y vino y dijo, no, dijo, yo ya no voy a estudiar, no quiero. Ah, bueno, pues no estudie. Entonces, era tiempo de canícula, que están los solazos más fuertes que ahorita, y me invitó un señor a su labor a los elotes, como que a las 5 de la tarde, 6, estaba el solazo, y estaba el zacatal. Y sin querer, le dije, ¿sabes qué? Vamos a los elotes, me invitaron, vamos. Otros íbamos cortando y él los sacó, así. Para cuando llegamos aquí, traigo el pescuezo bien colorado y rasques y rasques. Le dijo, mira, eso es lo que te va a esperar, le dije, porque
No hay otra, no quiere estudiar, no, dijo, voy a estudiar. Y tiene como unos 20 y tantos años, 30 y tantos años de ser secretario en el registro civil. Pero tuvo que pasar eso, y no fue planeado, no fue nada. Fue casualidad que se dio, y tocó que me lo llevé y no le gustó. Y le dije, eso es lo que te espera, ¿no quieres estudiar? ¿No es cierto? ¿Qué estuviera haciendo ahorita? Pues no sé, a lo mejor otras cosas. Sí, no, pues. Porque de esto nunca ha querido enseñarse.